amigas y amigos de Cartago, otro encuentro en estas jornadas previas ya a la despedida del 2019. La máquina de Cartago, la maquinita, el trencito no se detiene, ya avisándote que vamos a estar todo el mes de enero y bueno, toda la época estival, como hacemos hace ya casi 10 años sin detenernos en contar historias o buscar historias. Hoy vamos a meternos con un trabajo que ha realizado un grupo de estudios que nosotros sentimos muy cercanos, a los cuales admiramos un montón por el nivel de profesionalismo, compromiso de verdad en territorio y también el nivel de elocuencia que hay en términos audiovisuales, ya que el Observatorio Petrolero Sur se ha juntado con Vaca Bonsai, este colectivo de realizadores audiovisuales, y han logrado materiales que son increíbles, inestimables para aquellos que abrevamos en el campo de la comunicación popular. Y estoy hablando específicamente de esta serie que hoy vamos a presentar en forma exclusiva para compartir con nuestras amigas y amigos acá por la pantalla de Cartago TV, que tiene que ver con la transición energética. Siempre se habló de energía en Argentina, se habla de energía en el mundo, pero nunca se nos explica para qué, para quiénes, cómo, digamos, en virtud de qué está esa energía, quiénes son los que salen beneficiados y para qué existe alguna que otra fuente de extracción de esa energía. ¿Cuál es la motivación estratégica, precisamente hablando siempre en términos de las E mayúsculas, que hay atrás de la cuestión de la energía? Esta serie se llama Transición Energética. Nosotros elegimos algunos capítulos. Uno tiene que ver con Río Turbio, otro tiene que ver con Comodoro Rivadavia. Pero antes de meternos con ese material, esta semana en nuestras redes hemos dado a conocer un material que fue registrado principios de este año y a mitad del año pasado, que tiene que ver con los temblores en Allen. ¿Qué sucede con las casas que se quiebran en Allen por la acción de la hidrofractura? ¿Qué sucede con la contaminación que queda al paseo ambiental en Allen, una ciudad eminentemente verde, una ciudad que está vinculada a la fruticultura, a lo natural, ahora transformado en este lodazal de petróleo, de agua de fracking, de arena de fracking y también de ruido insoportable? ¿Qué pasa cuando vivís al lado de un pozo de fracking? ¿Quién se hace cargo de esa insalubridad que empieza a afectar a aquellos que, buscando incluso un espacio lejano a la ciudad, estaban recreando una vida social fuera de la ciudad y se han encontrado ahora con torres en el patio prácticamente? Y después también la cuestión de la especulación inmobiliaria, que no escapa a ninguna de las zonas de nuestro Alto Valle, que afecta también a Allen. Te vas a una chacra y de repente te aparece un pozo de hidrofractura, te aparecen los camiones, se te empieza a quebrar la casa y ya no puedes descansar, no puedes vivir, empieza un ritmo enloquecedor que poco tiene que ver con la difusión masiva, pero mucho tiene que ver con lo que está pasando en lo que el Observatorio Petrolero Sur ha denominado las zonas de sacrificio. Esas son zonas de sacrificio. Con esos testimonios arrancamos hoy este especial que tiene que ver con los recursos naturales, específicamente nuestra zona, la Patagonia, el Alto Valle y la soberanía energética. Buenos días, mi nombre es Adrián Jaramillo, vivimos aquí en la ciudad de Allen, estamos en la costa este, en la calle número 10, y estamos aquí con este problema del pozo, otra vez nuevamente después de 2 años y medio, calculamos, y estamos de vuelta con el ruido, ruido molesto de noche, no se puede descansar, uno trabaja todo el día en la chacra, llega a su casa y quiere descansar. También están los chicos que sufren dolor de cabeza, no pueden dormir de noche. Por ejemplo, yo tengo una bebé de 10 meses, tengo que ponerle la radio para que pueda dormir la siesta, dormir tranquila, por lo menos en el día.
Y también la radio también sufre sus consecuencias del ruido. Se apaga, se sube el volumen sola, las emisoras ya no agarran. Y es toda una molestia lo que tenemos a través del pozo. Y soluciones, nadie te viene a dar una solución, nadie te viene a decir o preguntar qué es lo que te pasa. Si te molesta el ruido, por ejemplo, los camiones cuando dan marcha atrás tienen ese, no sé cómo se llamaría. Y bueno, esta es la única solución, llamamos de hacer esta nota para que muchos la puedan escuchar y bueno, y que alguien haga algo, porque a través de la provincia nadie se ha acercado a dar una solución. Roxana y otra vecina más se acercaron a la fiscalía para hacer una denuncia por ruido molesto. Mandaron a una empresa para hacer medición de sonido, pero lo hacen en lo que es la mañana y en la tarde, cuando los sonidos son bajos. Como yo te comentaba, a las 4 y media, 5 de la mañana, parecía que se iba a derrumbar la casa. Así que, y bueno, esa fue una de las medidas que tomaron en fiscalía y están tomando mediciones, sí, toman a la mañana, a mediodía y después a las 5 de la tarde. Cuando los sonidos son bajos y en la noche donde supuestamente el que tenía el sonido ahí me explicaba que ellos tienen una norma de trabajar en el día y en la noche no trabajar. Pero uno a las 4 de la mañana se despierta y son las 8 de la mañana y ahí recién se hace el ruido un poco. Y el zumbido del oído es impresionante. Y aparte, los chicos también los ponen de mal humor, han cambiado mucho en su carácter y siempre están constantemente con dolor de oído. De la última vez cuando hubo el derrame en la laguna, de ahí no se ha generado ni un desperfecto más. Hasta ahora no ha pasado nada, hasta ahora. Pero vio cómo son estas actividades. Así que ojalá que no pase a mayores, más de los ruidos, que no pase a mayores. Frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha. Hoy, CIPROSAPUNE pone en debate qué salud queremos para nuestra población. En la legislatura esperamos que todos los sectores políticos y organizaciones den su opinión. El Poder Ejecutivo hace 2 años impuso un modelo de salud que no se discutió. Las consecuencias fueron el debilitamiento del sistema público de salud y las condiciones laborales. La ley de carrera profesional está abierta para su discusión. Impedir su discusión es condenar al sistema público de salud a un progresivo deterioro.
Soy Marina Velotti, secretaria del nivel inicial, primaria, modalidad especial y modalidad adultos y adultas. En esta instancia queremos compartir lo que hemos trabajado durante el 2019 desde esta secretaría en conjunto con la Secretaría de Formación y la Secretaría de Política de Género. Desde Aten Capital hemos llevado a cabo instancias de ateneos para directores y directoras de escuelas primarias, director se hace, no se nace, y en esas instancias hemos trabajado el poder repensar juntos y juntas la tarea de dirigir la escuela primaria. Esta etapa formativa está vinculada con los trayectos y con los concursos que se dieron este año, concursos que han sido históricos porque se llevaron 6 concursos a la vez. Junto con estos concursos se dio una instancia que perduró durante todo el año, que fueron los trayectos de acompañamiento y formación para quienes aspiraron a concursar para ser director o directora y vicedirector o vicedirectora de escuela primaria, inicial y especial. También desde la Secretaría de Primaria junto con la Secretaría de Formación fuimos promoviendo todo lo que tiene que ver con manifestaciones culturales, manifestaciones artísticas, y en esta oportunidad hemos llevado obras de teatro, una de ellas Maravillas en el País de las Alicias, y también hemos traído a Emilio Ferrero, quien estuvo recorriendo las escuelas primarias y jardines con un taller que llevó a cabo junto con niños y niñas de todos los ciclos de todas las edades. Por último, junto con la Secretaría de Políticas de Género, hemos realizado el primer encuentro de interescuela de niños y niñas de la ciudad de Neuquén. Participaron varias escuelas en donde fuimos promoviendo la ESI como otras formas de aprender, otras formas de enseñar en otros espacios. Se llevó a cabo en la escuela de Títeres y participaron niñas y niñas de escuela primaria de segundo y tercer ciclo con el objetivo de comenzar a pensar qué otro mundo es posible.